Bien, se acerca la feria Isidra Tocoa 2024. Estoy con uno de los coordinadores de la regidora municipal, Vilma Dubón. ¿Cómo están los preparativos, ingeniera? Muy buenos días, gracias. Pues estamos ya prácticamente pues activados, ya nos organizamos ya como mesa, ¿verdad? Ya estamos, perdón, como comité, ya estamos organizados en diferentes comisiones. Ya pues prácticamente para el día martes tenemos la siguiente reunión, en donde pues ya vamos ya con las actividades a realizarse, para plasmarla dentro de un trifolio y pues publicitarlos a través de sus medios, para que la población pues tenga conocimiento de las diferentes actividades que tendremos en el marco de la Feria Isidra 2024. ¿Y qué va a resaltar este año? Bueno, tenemos actividades que son dadas, que no se pueden mover, ¿verdad? Que son ya como tradición en nuestro municipio, como es la coronación de nuestras niñas juveniles e infantiles. Elección, coronación y presentación. Tenemos lo que es la imposición de banda y bastón de nuestro mariscal, que todos los años pues se nombra, ¿verdad? Se elige a través de la corporación una persona destacada, reconocida, ¿verdad? Una persona pues algo mayor de nuestro municipio de Tocoa. Luego pues tenemos lo que es la celebración del Rey Feo, actividades, noches culturales que las realizamos con las diferentes instituciones, tanto universidad, colegios y escuelas, ¿verdad? En el marco de la feria, en el Parque Central, todas las actividades pues son públicas, no tienen ningún costo, ¿verdad?, para la población, porque pues... ¿Cuándo inicia la feria y cuándo termina? Bueno, comenzamos, tenemos ya estimado el 23 de abril con las presentaciones de las candidatas y pues finalizamos con lo que es el carnaval, el desfile de las carrozas y el carnaval, que está pues estimando el 25 de mayo. Juegos mecánicos y turísticos también. Todo eso, bueno, recordemos que los juegos mecánicos es tradicional, pues si no tenemos en nuestro municipio, dicen que no es feria, si no tenemos reinado, se dice que no es feria, si no tenemos la imposición de bandas, se dice que no es feria. Entonces todas esas actividades pues tenemos que seguirlas manteniendo y realizando, porque la población está en espera de eso, ¿verdad? Gracias. Bien, entonces hablamos con la regidora municipal Vilma Dubón sobre esta feria y se tocó 2024, que se va a realizar a partir del 26 de este mes de abril. El vero día de la feria es el 15 de mayo, en honor a nuestro patrón San Isidro. Pues esto es lo que tengo en